Hace 15 años nació la Copa Comunicación. Es una copa que lo que tiene como objetivo es transmitir a la sociedad los valores del golf. Cada edición lo que hacemos es lo relacionamos con algo. Por ejemplo, pues golf es sostenibilidad, el golf cuida el medio ambiente. Premia también lo que son la educación, la humildad. 15 años preocupándose por distintos temas con un objetivo en común: divulgar los valores del golf, como la importancia medioambiental. La organización de torneos ha acercado el mundo del golf a distintos sectores sociales y personajes relevantes. Desde la moda, el automóvil, cine, actores y otros deportes. También ha sacado el golf de su entorno habitual, cambiando el campo por nuevos escenarios. Nosotros siempre hemos tratado, porque está en nuestro propio ADN, la promoción del golf, el promocionar los valores del golf. Y uno de los valores más importantes del golf es la solidaridad. Y para mí hoy, vuelvo a insistir, es un día muy alegre dentro de esta terrible pandemia que estamos viviendo, donde hay muchísima gente que lo está pasando verdaderamente. Cada vez más mujeres juegan al golf y desde la Copa Comunicación se quiere impulsar más y más el golf femenino, divulgando todas las acciones promocionales de la Real Federación Española de Golf. Si se prueba el golf, la verdad pues que te engancha enseguida y te ubican, ¿no? Hay 80.000 mujeres jugando al golf. Sí, es verdad que para nosotros también es muy importante, porque desde el Consejo Superior de Deportes, el Día Internacional de la Mujer Golfista, estamos luchando y estamos haciendo políticas de igualdad. La Secretaría de Estado juega y además nos ha hecho muchísima ilusión que hayan venido deportistas que no habían jugado nunca al golf, de judo, piragüismo, hockey. Muchos actos para impulsar este deporte, que ayudan a captar nuevos patrocinadores, mostrando y optimizando las enormes posibilidades comerciales y de retorno de este deporte. Para nosotros es importantísimo atender a todos nuestros clientes, a muchos de nuestros clientes que son muy aficionados a este deporte. Si yo tuviera que inventarlo ahora, el golf, posiblemente fuera en campo de 9 hoyos o 12 hoyos, ¿no? Por múltiples razones. Primera, por pura economía. Se exploran diferentes formatos para hacer que llegue a todo el mundo. Concursos, Cadam, Circuito Renault, Festival de Pitch and Putt y la Copa 9 Hoyos. El motivo es que juegan en muy poco tiempo, que es totalmente compatible, que es válido para handicap. Llevando los torneos por todos los rincones de España, involucrando a la prensa especializada y generalista para conseguir la mayor difusión posible. Y ya son 15 años haciendo todo esto, promoviendo el golf y sus valores en la Copa Comunicación.